Y yo lo vi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy regular. Muchas gracias por preguntar. La verdad es que sigo con las anginas en la garganta. Me cuesta un poquillo hablar, pero lo estoy intentando, ¿vale? Lo estoy intentando, de verdad que es lo peor. Las putas anginas. Bueno, da igual. En el ojo, no me han dado ningún golpe, es que me acabo de levantar. Por eso las orejasas que tengo, ¿vale? No hace falta que lo comentéis, yo ya las veo, ya lo sé. Me cago en la foca vuestra madre. Vamos al tema importante de este vídeo. Y es que muchos en Twitter me habéis estado poniendo durante todo el día de hoy. Me he levantado, ¿vale? Y el Twitter petado de: ¡Manuel sacó un nuevo launcher! ¡Ya no se puede poner Optifine ni versiones ni bla, bla, bla! Tenéis el mismo sentido de la aventura, ¿eh? Que un pájaro encerrado en una jaula. Lo mismico. A ver, primero, yo no sé por qué hoy se os ha descargado el launcher nuevo a tantísimas personas, porque yo lo tengo desde hace semanas, pero semanas, o sea, yo este launcher ya me lo habéis visto en directos y de todo, que lo tengo desde hace semanas. Y compañeros, un poquito de un poquito de investigación, no voy a hacer un poquito, ¿ve? Una review del nuevo launcher así por encima. Lo primero es que os tenéis que loguear, obviamente. Lo segundo, ¿qué tenemos en este nuevo launcher? Noticias, aspectos, ajustes y perfiles. En noticias, por lo de siempre. Noticias de Mojang, etcétera, etcétera, para el que se las quiera leer. En aspectos, pues aquí se pone, te va a preguntar tus respuestas secretas a las preguntas que pusiste el día que creaste la cuenta. Y si te las sabes, ¿vale? Vas a poder desde aquí, sin irte a internet ya, cambiar el aspecto de tu personaje. O sea, cambiar la skin. Yo, por ejemplo, aquí la voy a restablecer y ahora mismo mi personaje tendría una skin de Steve, ¿vale? Si dejas el botón aquí, lo que hace es que el Steve gira. Este vídeo, en serio, lo estoy haciendo porque, no sé, tío, o sea, levantarme y ver a tanta gente escandalizada en Twitter por una gilipollez tan grande que yo averigüé en 30 segundos, en fin, da igual. Y aquí se está viendo perfectamente, ahí sí, mejor ahí, ¿vale? Y aquí tú lo que puedes hacer es ponerte la skin que tú quieras. Mira, yo voy a explorar, voy a abrir mi skin, ¿ok? La tenía en el escritorio, aquí ya tengo mi skin. Y ahora puedo seleccionar si quiero que sea una skin normal o con los brazos delgados. Mirad esto, esto sí que no lo había visto nunca, pero what the fuck. Así que yo le voy a seleccionar una skin con los brazos delgados y la voy a guardar. Mirad que ahora cuando me voy a noticias y aspecto, me parece a mí que debería haber esperado un segundillo más, ¿verdad? Vale, delgado. Vamos a guardar, vamos a darle tiempo a Mojang para que recapacite y me guarde la skin. No vaya a ser que la Electric Minecraft y sea un maldito Steve. Y bueno, por aquí puedes cambiar la skin de Alex o de Steve. Y ahora se supone que cuando vengo a aspectos, aquí está mi skin ya cargada y en delgadita, ¿vale? En ajustes, ¿qué tenemos? Pues tonterías, ¿vale? Aquí en Canarias se le dice mariconadas, cosas que no sirven para mucho. Mantener el lanzador abierto mientras se ejecuta el juego. Lo veo una tontería. Hay personas a las que le gusta para que le informe de los errores o los bugs de Java y que se te mantenga el lanzador abierto. Bueno, abrir el registro al iniciar el juego. Estos son para que, o sea, son datos de Mojang, ¿vale? Y mira, ajustes de privacidad. Pedir automáticamente asistencia a Mojang para solucionar los fallos o permitir a Mojang que recopile datos de uso anónimo. Yo estas dos las tengo desactivadas porque lo que hace básicamente es recoger datos de tu juego a través de internet, de craseos, fallas en el juego, etcétera, etcétera, y enviarlos a Mojang para que ellos trabajen e intenten mejorar eso, pero no lo van a hacer. Además, Mojang ahora es Xbox o lo que sea, da igual. El caso es que desactivarlas, ¿vale? Os ahorráis que estén ahí cotilleando a través de... Pues, que a lo mejor lo hacen igual, pero mira, yo al menos he dicho que no. Es como lo de donante de órganos. Tú, cuando falleces, a lo mejor te abren el canal y te quitan todo. Total, a ti no te hace falta. Sería egoísta de tu parte pensar que eso es un acto egoísta por parte de otra persona. La cosa es, si tú lo has consentido o no, pues esto es lo mismo. Te pueden robar lo que quieras, pero en ti está, ¿sabes? Y luego tenemos los perfiles, compañeros. Aquí, mira, aquí, ¿vale? Aquí, se acabó el escándalo. Noticias, perfiles, ya está, se acabó el escándalo. Aquí tenéis vuestros perfiles de Minecraft. Si queréis, como toda la vida, mirad las versiones de prueba, ¿vale? Aquí las tenéis. Versiones históricas, supongo que serán versiones mucho más antiguas de lo normal, yo ni lo he visto. Esto permite seleccionar versiones alfas y betas antiguas cuando... Vale, ves, alfas y betas antiguas. Y ajustes avanzados que te recomienda que no lo hagas, porque mira, te dice, esto te permite modificar ajustes avanzados de Java, como lo de la memoria RAM antiguamente, etcétera, etcétera, que se hacía. Cuando añadas una nueva opción de lanzamiento, estos cambios podrían causar un mal funcionamiento del juego. Y ahora mismo Mojang ha capado eso que venía antes abajo, no sé si os acordáis, en el antiguo launcher, una línea en la cual tú podías modificar la RAM que querías que tuviese tu Minecraft. Yo ahora mismo juego default con un giga de RAM, con un giga de RAM, sí, y me va genial, perfecto, me va espectacular. Yo no tocaría nada. O sea, os lo juro que no tocaría nada. Y para añadir un nuevo perfil, tío, añadir perfil nuevo, aquí le pones el nombre, pene para todos. Y aquí buscas la versión que te guste, la 1.8, pues la 1.8. Y ya está, si tienes el Optifine lo vas a tener aquí. Si tienes lo que sea, lo vas a tener aquí, ¿sabéis? O sea, no hay ningún tipo de problema, eliges la versión que quieras.
guarda, y ya se acabó. Y ya tienes la versión 1.8. Ahora te vas a noticias, aquí en noticias, aquí debajo, selecciona la versión pene para todo y jugar. Ya está. ¿Eh? Ya está. Ya está, dejar el drama. Se puede seguir entrando con Ladymon, se puede seguir entrando con Optifine. Y puedes instalar lo que quieras, que simplemente tienes que ir a buscar la versión que hayas instalado. Y ya está, mira, estoy abriendo la 1.8 por primera vez. Por favor, un like por mi cara hinchada de dormido, por mis ojos morados y por esta cara de angustia que parece que tengo. ¡Que estoy feliz, pero! ¿Me entendéis, no? Un like siempre se agradece, un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Chau, chau!